policías heridos. Por su parte, el ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, aclaró que las acciones policiales que han emprendido están respaldadas por la Constitución de la República. Pineda también manifestó que hizo una exposición sobre los resultados del país en el examen periódico de derechos humanos en Ginebra. Sin embargo, dijo que los recientes hechos debilitan el estado de credibilidad obtenidos en foros extranjeros como en Naciones Unidas. Y que den curso a la cordura, entendiendo que el mantenimiento de la gobernabilidad es una responsabilidad de todos y todas. Si Honduras cae en una situación de anarquía o de convulsión social, sin duda todos vamos a salir afectados. Decía el diputado Nájera al momento que lamentablemente se dio esta situación. Yo creo que